i started carrying the friends Hey, buenos a todos, un saludo a Osblack chicos, ¿cómo estáis? Pues van, feliz viernes y bueno, vamos a no solamente demostrar que esto funciona, ya lo he hecho en PS4, en PS5, nueva vieja generación, ahora vamos a adelantar un paso, ¿vale? Fijaros que yo tengo un LIRH8 y eh, aquí en la entrada del cruz nocturno, ¿vale? Voy a meter un coche de la calle para luego evitarme un paso, y entonces este le reviento, con lo cual. Se me va a quedar la entrada del club nocturno vacía, ¿vale? Porque este sitio lo vamos a utilizar para luego traer el ISI, que es en realidad una mule, y no liarnos, no tener lo que llevar a los santos justos, no tenerle que cambiar el color, y así sabemos siempre que el ISI, que es la mule, que para terminar el bugueo, si ya queremos terminar y tener al final nuestra mule aquí, donde yo me la estoy comprando por primera vez. Pues ese coche, ese Easy Mule, lo vendemos o metemos uno de la calle y lo sacamos y lo reventamos como queráis. ¿Vale? Centro de operaciones en el módulo 3, muy importante con plaza de aparcamiento. Para esos que metéis el coche y si os quedan pantalla negra infinita, es porque tenéis taller de armas y vehículos. Lo digo en todos los vídeos, ¿vale? Otra cosa, podemos esto hacerlo con un Easy. El Easy, si le pones el mortero, me da eh, casi 1.800.000 pavos. Si le quito el mortero, que yo se lo quito para mostrar la matrícula, para que veáis que es placa limpias y que las matrículas cambian, el coche baja el valor. Entonces os aconsejo poner el mortero y la mina la electromagnética. ¿vale? Yo aquí tengo varios Eclipse Towers. Antes de empezar el truco, ¿vale? me he colocado varios en la, en la posición 1, 2 y 3 de estos Eclipse Towers. Me voy a colocar rh 8 ¿Vale? Porque yo no sé dónde me puede venir la primera vez que solicitemos o que compremos la mule. ¿vale? Y ese búnker que os he mostrado que está a la izquierda debajo de la base militar, este, ¿vale? para mí es ideal. ¿vale? También tengo las instalaciones por ahí cerca. Es decir, este está muy bien para esos que dicen no encuentro el ISI. ¿vale? Lo primero que hacemos antes de hacer nada, en la puerta del búnker, solicitamos el ISI que está dentro del centro de operaciones. Y sabemos que aquí es donde me lo va a poner siempre, ¿vale? Si lo haces en otro búnker, haz lo mismo. Antes de empezar a hacer nada, en la puerta del búnker, solicitas el easy del centro de operaciones y así tú ves en el mapa dónde nos coloca el easy. Aunque luego, cuando estemos bugueados, no lo veamos. Pero ya sabemos dónde tenemos que ir. Fijaros que es la primera vez me compro el búnker y es la primera vez que vengo al búnker. ¿Vale? Es la primera vez que vengo a un búnker. Es decir, recién compradito. Y entonces, pues ya sabéis. Muy importante, vuelvo a repetir, en el centro de operaciones en Warstock... módulo 3, plaza de aparcamiento. ¿vale? Ahí está el Easy. Y esto es muy fácil, ¿vale? Es estar atentos en el minimapa. Vamos aquí, misiones, misiones de contacto, a solas, fijaros, eh. Yo lo, aquí me ha salido a la primera. Me llama incluso la gente 14. Y en cuanto yo veo que el Easy desaparece, abro el móvil y me quedo aquí. ¿vale? Abro el móvil, entro en lo de la, unirse rápidamente. Y si veo el easy ya no está en el mapa en el minimapa y tengo el punto azul del centro de operaciones ya está hecho el bug vale unas veces a lo mejor des te desaparece el punto azul y está el easy vale lo que tenemos que conseguir es eso que no se vea el easy en el minimapa y que veamos el punto azul del centro de operaciones pues ya está vale porque el bug lo tenemos que hacer dos veces una para buguear la mule y otra luego ya ¿Vale? Y comprar mules, sustituyéndolas por LJSRH8, y luego una segunda vez ya, que es la fase de duplicar, ¿vale? Bueno, entonces venimos aquí, al B1 de nuestro club nocturno, nos montamos en esta mule que yo es recién comprada, aceleramos y ¡BAM! ¿Vale? Que es lo mismo que hacíamos con coches armados, ¿vale? Pero aquí, para no hacerlo con coches armados y no gastarnos un, una millonada, pues lo hacemos con una mule que nos cuesta máximo 96 mil dólares vale pero si te hace las 5 ventas del, del club nocturno pues te cuesta 72 mil más barato aún vale me monto en el easy cambia la matrícula lo metemos al centro de operaciones que esto es muy importante que haya plaza de aparcamiento porque el que tenga taller de armas y vehículos se le quedará en pantalla negra infinita y tampoco os montéis en el easy y aceleréis hay que salir siempre andando del búnker hay que salir andando vale entonces, si cogemos y nos teletransportamos, el bug ya se nos quita. Si te metes en una actividad del mapa y la cancelas, el bug se nos quita. Ahora lo que hacemos es desbuguearnos. ¿Vale? Nos quitamos el bug. También puedes meterte en la actividad, salirte, coger luego al esparro, venirte para acá, o el buzar, o un coche de la calle, como quieras. ¿Por qué nos quitamos el bug? Porque si no aquí al acelerar y sacar este Easy, que es el mío original, que se ha ido al B1, el coche desaparecería, ¿vale? Por eso nos quitamos aquí ahora el bug. Pedimos el centro de operaciones y mi Easy original con el que voy a duplicar lo meto al centro de operaciones y acabo de enviar el Easy que es la mule al B1. ¿De acuerdo? Fijaros qué fácil. Y entonces esta que es la mule aparece aquí y ahora qué hacemos. ¿Os acordáis que al principio hemos dejado un espacio libre? En la entrada del club nocturno, pues para esto. Ahora yo vengo aquí, meto el Easy, que en realidad es la mule, lo meto aquí en la entrada del crun nocturno, y yo ya sé que aquí es donde tengo el Easy, que al final, cuando quiera yo desbuguearme del todo, ese Easy lo vendemos y ya te dejará comprar una mule, se colocará en su sitio y listo. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos esa, ese Easy que es una mule controlado Y aquí, pues tenemos el ISRH8, ¿vale? que yo como esta cuenta aquí eh, prácticamente no he jugado, pues no tengo hecho ventas del Club Nocturno ni nada. Compramos la mule, nos dice dónde, ¿vale? Tanto este garaje como los de los Eclipse Towers han de estar llenos de coches. Y entonces ahora yo me espero y veo dónde me va a venir la mule. Si te viene en otro garaje, pues puedes venir ahí a Eclipse Towers y ese garaje donde te está llegando la mule, comprarte un Eclipse Tower baratito y cambiarlo. ¿Vale? Y traértelo para acá a ese garaje. A mí me llega Eclipse Towers 31, ¿vale? Que lo tengo lleno de coches. Pero las tres primeras posiciones de srh 8 o, o, o el Duque Odeat. Es decir, de coches que compramos su Superautos San Andreas. a coste cero. Gratis. ¿Vale? La sustituyo y acabo de enviar una mule para el B2 del Cruz Nocturno. Y ahora aquí vuelvo a comprar otra mule. ¿Vale? Siempre le digo el B2 del club nocturno, me vengo aquí y voy moviendo, ¿vale? Porque la mule siempre llega en la posición 2, ¿vale? Siempre llega en la posición 2, voy cambiando la de sitio y voy poniendo en la posición 2 el rh 8 y voy comprando. Compro, ¿vale? Llega mule, la muevo de sitio y voy colocando el rh 8 en esa posición, ¿veis? Yo lo voy a hacer con 3 o con 4. Incluso esa... esa esa Karin... Rebel por ahí que tenía... No la quería para nada... Con 4 lo voy a hacer... ¿Vale? Y entonces pues eh, Es muy fácil... Cuando ya tengas... Esto con calma... Lleno de mules... Te sales a la calle... ¿Vale? Llamas al mecánico... Vas solicitando... h 8 Del club nocturno del B2... Ya ves... Es que con esto te puedes llenar... El B2 del, El B2... El B3 y el B4... ¿Vale? De, de, de ISIS... ¿De acuerdo? Es una manera... Fácil... Nadie te ayuda, tú solo, sin ayuda. Las copias son placas limpias. Entonces yo creo que es un truco maravilloso que lo tenéis ahí funcionando ya para, para, para trabajarlo el viernes con calma. Y por eso lo he grabado otra vez. ¿Vale? Y funciona en nueva y en vieja generación, confirmado. ¿eh? PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Y veis, vamos trayendo el LXRH8, vamos enviando las, las, las mules personalizadas para el B2 del club nocturno y ahora la segunda parte del bug, ¿vale? la segunda parte, la primera ya la tenemos clara tenemos ya nuestras mules personalizadas en el B2 o en el B3 o en el B4 del club nocturno, ¿vale? Me he cambiado de sesión por invitación, pero el bug continúa, ¿vale? el bug continúa, aunque cierres el juego y vuelvas a entrar, el bug de comprar mules, que es lo bueno, continúa. Hasta que no vendamos esa Easy que está en la entrada del club nocturno, ¿vale? Que lo tengo ahí colocado escondido. Hasta que no vendamos ese Easy, nosotros podemos seguir haciéndolo y seguir luego, ¿vale? Poniendo rh 8 en el B2 y, y, y lo mismo, ir comprando mules que nos van a aparecer en Eclipse Tower. Y van. Lo que hacemos aquí, ¿vale? Ahí lo he puesto rápido y aquí ya despacio, ¿vale? Cuando aquí busquemos misión, fijaros, ¡pum! Me desaparece el, el Easy. ¿Vale? Abro el móvil, me quedo aquí donde unirse rápidamente. Y si veo el punto azul y no está el Easy en, en el mapa, el minimapa, ya estoy bugueado. ¿Vale? Así de fácil. ¿Vale? El Easy no tiene que estar en el minimapa. Y el, tenemos que ver el punto azul del centro de operaciones. Dejamos este coche aquí y taca taca. ¿Vale? No os, aquí ya no os teletransportéis. Si te teletransportas el Easy que está en el búnker. Desaparece, se mete, se vuelve al centro de operaciones. ¿vale? Te coges un Sparrow, el Buzzard, de seguro ser, te coges un coche de la calle, vale como queráis. Nos venimos al nocturno, aceleramos, la mule personalizada desaparece, nos cogemos otra vez el mosquito, o como buenamente te puedas, te vuelves a tu búnker, entramos, vale y ahora, pues ya sabéis, cada vez que nos montemos, el coche cambia la matrícula y coge, fijaros que este pone Ash Black. Me monto y van Coge la matrícula de esas mules personalizadas. ¿Vale? Y tienen todos los todas las dúplicas de los ISIS tienen placas limpias. Es decir, placas limpias son placas diferentes. Placas que aunque tú vendas coches, Rostar no te va a banear, porque lo que banea es por placas sucias. ¿Vale? Placas sucias. Y si aquí la primera vez que vas a abrir el móvil, panel táctil, centro de operaciones, solicitar vehículo personal, te dice ya estás usando tu coche personal. ¿Vale? Que yo sé que me lo pone aquí, y no os deja, te coges de nuevo el helicóptero, te vas a las instalaciones o a un garaje, cualquiera, te montas en un coche que no sea armado, ¿vale? Cualquier coche que no sea armado, aceleras, sales a la calle, verás el coche en el minimapa, pero entonces ya abres el. el, el o te, te vuelves luego aquí, si quieres, abres el menú táctil, centro de operaciones, solicitas el vehículo personal y ya te, y ya te vendrá. ¿Vale? Pero invisible, ¿eh? Cuidado. Siempre mirar cerquita. Y como veis, yo os demuestro, yo sigo bugueado. Yo luego puedo seguir haciéndolo y comprando mules que me van a llegar al Eclipse Towers 31 y pim, pam, pim, pam. ¿De acuerdo, chavales? Así que. Y el bug termina cuando vendamos esa mule que la tenemos en la entrada del club nocturno. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, como siempre. Ashflag.